¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Como lo mencionas, abogados criticaron esta tarde esa selectividad, así lo denominan, y también celeridad por parte del Ministerio Público al investigar estas fotografías publicadas a través de cuentas de Twitter y de otras redes sociales de una persona que tenía cierto parecido a la procuradora Kenia Porcel. Las personas fueron investigadas, se allanaron sus residencias, incluso se les decomisaron parte del material tecnológico que utilizaron, computadoras y CPU, y algunos de ellos también ya fueron, se les cambió la medida cautelar. La más reciente de estas audiencias se realiza en este momento en Plaza Ágora. El único de estas tres personas que se mantenía detenida, pues ya conocemos que se le ha cambiado la medida cautelar a casa por cárcel. Estaba detenido por este hecho. Y como lo mencionas, en este caso, la firma de abogados Jaén y Asociados ha presentado también en ocasiones anteriores algunas querellas o acciones legales por casos muy similares de delitos contra el honor, donde se habría incluso infringido la reputación de algunas personas o vulnerado. No obstante, ya ha pasado más de un mes de que presentaron querellas por casos similares y el Ministerio Público no muestra avance alguno, pero en el caso de la Procuradora sí se vio esa inmediatez, es lo que cuestiona este jurista. Pero conversamos también con otros abogados sobre este mismo tema y son de la opinión que se debe respetar efectivamente a una autoridad como es la Procuradora Kenia Porcel, pero que ha quedado en evidencia esa selectividad y hasta celeridad para este caso en particular. Escuchemos. Estamos a la espera que el Ministerio Público haga todo el esfuerzo también. Nosotros hemos dado luces, nosotros hemos explicado que nosotros que entendemos que detrás de esto hay un exministro, entendemos que está el equipo de abogados que están alrededor de periodistas que están alrededor del ministro, y entendemos que está un grupo de abogados, y le hemos dado luces. Lo que nosotros, se hace necesario, que se llame a toda esta gente. Que se le llame y que se le dé la celeridad exigida, a menos que este ministro sea un protegido del poder real, de la procuradora. En principio, déjame decirte que como abogado del derecho y como hombre no pudiéramos estar de acuerdo en que no solamente a la procuradora, a ninguna mujer se le debe denigrar su imagen, independientemente de cualquier cosa. Sin embargo, sí vemos y hemos notado que este caso en particular se ha tratado de resolver a la velocidad, a una velocidad que otros casos, ¿verdad?, no son de esa misma manera asumido por la Fiscalía o por la Procuraduría General de la Nación en materia de investigación. Vemos todos los días decenas de casos que salen donde presumiblemente hay personas vinculadas a algún hecho y no se dan estas investigaciones con esta rapidez con la que vemos. Bien, Iván y amigos televidentes, el punto de vista de estos dos juristas en relación a este caso, conocido a través de medios de comunicación y también de redes sociales. Y hay que destacar que ya para horas de la tarde del día de hoy se realizó esa audiencia de apelación en el caso del único detenido por estas fotografías de esta persona, esta modelo. Y se conoció entonces que hubo un cambio por parte del Tribunal de Apelaciones. Ya no sería la detención provisional o preventiva, sino casa por cárcel. También estamos pendientes de conocer si hay alguna otra medida, como el tema de reporte periódico también, como se ha dado a conocer en otros de los dos que también estuvieron detenidos por esta investigación y a quienes se les incautó parte del material tecnológico. Pero es parte de ese análisis que hacen estos abogados sobre este caso en particular y quienes son de la apreciación o consideración que otras investigaciones, hasta por corrupción de la administración anterior o de esta administración, es muy poco el avance que se muestra. Sin embargo, un aspecto como este, donde supuestamente se habría vulnerado a la procuradora Kenia Porcel, si hubo una celeridad, hubo detenciones, incluso hasta incautación del material tecnológico que se habría utilizado, pero un tribunal de apelaciones habría corregido entonces las solicitudes de la fiscalía. Iban amigos televidentes, lo pronunciado esta tarde por abogados, algunos de ellos en conferencia de prensa y otros que se refirieron al respecto de estas investigaciones. Sigan ustedes. Adelante.